Esto incluye muchísimo, traslado a otros países, estadía y comida durante todos los días, así que... Y miren la vista que tenemos aquí del mar. ¡Wow! En el medio de Koran son escaleras de Swarovski, gente. El agua está calientita, para acá es donde vamos a venir, se ve demasiado, demasiado sabroso. Porque aquí realmente lo que va a sobrar, pues, son cosas que hacer y lo que va a faltar es tiempo para disfrutar de todo. Hola a todos y bienvenidos a un video más. Es nuestro primer crucero y estoy realmente muy, muy emocionada de mostrarle todo lo que se puede hacer aquí, todas las actividades y todos los lugares en los que vamos a parar. Muchas personas, incluyendo familiares, me han dicho cuando hagas un crucero tu vida va a cambiar y la forma de ver todo pues va a ser diferente y pues yo solo estoy entrando, entramos por aquí, nos quitaron las maletas, así que las maletas en algún momento van a llegar a nuestra habitación, pero entre tanto mis primeras impresiones ha sido que está genial, nos invitaron pues un cóctel de bienvenida, solo que preferí dejarlo pasar porque realmente estoy muerta de hambre y lo primero que quiero hacer es comer, así que pues aquí estamos. Este es el lugar principal de todo el crucero, es el piso 6 o cubierta 6, mejor dicho. Y lo primero que veo es algo aquí como pues un lugar de reunión espectacular. Miren, vamos a ir a verlo. Y estoy escuchando que hay una canción como de fondo, no sé si está en vivo, vamos a ver. Oh, sí, está la chica en vivo, miren. Wow. Es un piano de cola y las personas están aquí bebiendo algo, café, bebidas alcohólicas, cócteles sin licor, todos alrededor de ella, apreciando la música. Y este sitio está espectacular. No hay ascensores en el medio, los ascensores están pues a los costados. En el medio de Koran son escaleras de Swarovski, gente, que es lo mismo que está debajo de la chica, puro Swarovski. Esto de verdad es puro lujo lo que me estoy llevando, o sea, realmente esta es una gran bienvenida. Para el que esté llegando como yo, realmente esta es una muy buena primera impresión. Y aunque lo que más quiero es ir a comer, primero vamos a ir a la habitación, se las muestro y después vamos a comer, así que vamos. El mecanismo de ascensores aquí es brutal. Miren, ustedes marcan el número que quieren ir. Desde afuera, no estamos montados en el ascensor. Me dijo que era la letra B. La letra B se ilumina, ok, es la única iluminada. Y como yo, muchas personas se van a esperar aquí a que él llegue. Y luego pues todos se montan. El deber ser, según las indicaciones, es que deben de ser 4 personas por ascensor. Pero realmente es que cuando está muy full, se monta todo el mundo. Y aquí logran ver, aparecen las llamadas aceptadas. Piso 9, que es nuestro piso. Y si hubiesen más personas que se hayan montado con ustedes, pues van a aparecer aquí las diferentes paradas. Entonces ya tú sabes que tú te bajas en la segunda, en la tercera y así. Por lo menos este se va a bajar en mi piso, que es el 9. Y bueno, aparece mucha información, el día, la hora y el piso como tal. Así que bueno, este es nuestro piso, el piso 9. Y nuestro número es la 9140, número par. Entonces miren cómo se dividen las zonas por 2 corredores. Corredores impares. Y mi corredor se llama Bangkok y corredores pares, que realmente es el nuestro, están de este lado, del lado completamente contrario. Miren, allá está identificado. Even cabins. Entonces, nos vamos por aquí, porque si no vamos a perder todo el camino de aquel lado hasta conseguir la 9140. Si querían saber cómo lucía nuestro camarote, pues mírenlo, aquí está. Así son todos los camarotes. Bueno, hay unos mejores, unos más sencillos, valía acotar. Pero, por ejemplo, este camarote normalmente es utilizado para 2 personas. Incluso cuando dijimos que éramos 4, se quedaron como que, qué raro. Pero bueno, somos 4 en este viaje, nosotros 2 y mis papás. Y vamos a dormir en esta litera, súper cómoda, la verdad. Y esta cama matrimonial que no está para nada chiquita. Para que tengan una idea, hay closet con caja fuerte, que esto a muchas personas le llama la atención porque pueden guardar sus documentos y su dinero, ya que aquí se viene a pasarla bien, muchas personas les gusta beber y cuando una persona bebe pues es propensa a perder cosas. Tenemos algunas lamparitas, aquí tenemos para hielo, una nevera con algunas bebidas que no están incluidas en el crucero, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí estoy yo. Sí, señor. Y para que sepan, los que tengan esta habitación, o sea, nosotros vamos a poder gozar de desayuno aquí arriba, si quisiésemos. Y es justamente aquí, en lo que es una baranda. Nosotros la conocemos como un balcón,
¡Bienvenidos! Hola. ¡Adelante! Bueno, miren, tenemos balconcito, déjenme achicar aquí el zoom que está muy grande. ¡Tenemos balcón! Sí, estamos disfrutando aquí de la vista, no hemos zarpado, pero igualmente les voy mostrando. Realmente para nosotros fue una experiencia, o sea, el shock de ver la habitación es ahorita. Sí, o sea, están viendo nuestras primeras impresiones de la habitación como tal. Y bueno, es aquí donde podemos tomar el desayuno que les dije. Y bueno, ¿qué les puedo mostrar más de la habitación? Amo un lugar con alfombra, solo que soy alérgica. Y tal vez a largo plazo no es favorable, pero bueno, por 4 días no pasa nada. De este lado está el baño, bastante cómodo, otro espejo. Y si vienes con un grupo mayor a 4, pues aquí está la puerta que te comunica a otro camarote. Para los que estén interesados en hacer este viaje, que seguramente son muchísimos, de este lado tienen conectores americanos con 2 puertos USB y de este lado 2 puertos europeos. Gabriel y yo solemos traer siempre regletas, pero con estos dos. Entre tanto, vamos solventando y esta gente sabe claramente que las personas que vienen acá es de todas partes del mundo. Ya llegó nuestro ascensor. Ay. Y miren la vista que tenemos aquí de el mar. Wow. Es momento de comer y como les dije, pues muchas cosas son incluidas aquí, entre ellas la comida, buffet, y justamente es en este lugar, se llama Marketplace Buffet. Pero antes de entrar y comer, que tenemos bastante hambre, quería mostrarles esta pantallita que te dice exactamente dónde estás, dónde están los lugares de interés. Y muy importante, si por ejemplo no entiendes nada, vas cambiando el idioma hasta que consigas el tuyo, por lo menos el de nosotros está aquí, y vean que pues todas las cosas cambian de nombre para que tú puedas entender y te explican claramente todo. Y aquí lo que puedes ver es los lugares y el piso al que debe ir exactamente. Por ejemplo, aquí dice puente del 14 al 8 y todo lo que hay en ese lugar. Obligatorio, nos mandaron a lavar las manos antes de entrar al buffet y así va luciendo la zona de la comida. Pero miren allá la vista, vamos a ver si se aclara un poquito. Se aclara un poco las personas y se oscurece un poco el fondo, miren. Todo el mar detrás de nosotros. El plato de nuestros acompañantes versus el plato mío entre tanto. ¿Qué tal? Uy, esto se ve buenísimo. Como le dije, hay stands en todos lados y tú con tu mismo plato puedes pedir cosas tan locas como pasta y pizza y mozzarella, que no tienen nada en común, pero lo puedes hacer. Incluso si te lo comes, puedes pararte y pedir más, porque eso sí puedes hacer aquí, comer todo lo que quieras. La sección de dulces, que ya vengo para acá después de comer. Así se va viendo mi plato. Y hay muchísima variedad, por ejemplo, hamburguesas, pizza, pescado. De las bebidas incluidas son pues el hielito y el agua. Yo suelo tomar agua, así que por mí no hay problema. Pero para los que quieran bebidas diferentes, pueden hacerlo pagando un paquete adicional. Y ya les voy a explicar un poco de qué se trata. Mientras mis acompañantes terminan de comer, yo les comento un poquito cómo funciona el tema de las bebidas, que es algo que no entra en lo que es tu cupo a estar aquí en el crucero, porque esto incluye muchísimo. Traslado a otros países, estadía y comida durante todos los días, así que por el precio que pagamos nosotros acá realmente no me parece costoso, pero también hay una manera de economizar, que también vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos de explicarle un poco el tema de las bebidas. Por ejemplo, nosotros en nuestro camarote nos estamos quedando 4 personas, pero si se quedasen 2, el tema va así. Existen paquetes desde casi 20 euros hasta 70 y tal por día. El detalle es que tiene que ser pagado por todos los integrantes de esa cabina. Eso para evitar que de cierta manera tú en un bar saques una bebida para otro de tus acompañantes. Me parece justo, me parece válido. Solo que en algunos casos, como es nuestro caso, es un poco injusto porque 2 de las personas que estamos en ese camarote no bebemos y las otras 2 sí beben. Así que nosotros lleguemos a pagar eso por día es un poco exorbitante, ya que realmente no vamos a consumir nada. Ahora bien, el paquete más sencillo que viene después del básico, el básico es simplemente algunas bebidas de la máquina que estaban al lado de las de agua, como saborizadas, y el agua es totalmente gratuito. Pero si ya quieres tomar café, refresco, cócteles sin alcohol, tés, algunos tés, también eso sí entraría en el paquete básico y es del que llega a casi 20 por día. Los niños pagan un precio un poco inferior, pero tengan en cuenta que existe la posibilidad que los niños paguen un poquito menos. Y así va más o menos el tema de las bebidas. Si quieres o eres de los que bebe un poco más, o sea, quieres beber por ejemplo cerveza o algunas bebidas alcohólicas básicas, el precio por día es de 1.32 y como les dije, condiciona también a la pareja que tengan o al grupo que esté con ustedes en su camarote. El paquete más costoso va a abarcar a unos 60 y tal por día, pero ya esos son de bebidas bastante alcohólicas.
bastante costosas y pues internacionales. Le tengan la idea de cómo funcionan las bebidas acá. Bueno, en este momento, bueno, desde que yo estaba haciendo esto, pues una de las chicas que trabaja acá me dio pues aquí los precios de las bebidas. Y vean que, por ejemplo, la selección sin alcohol por adulto por día está en 23. Mire, sí, debe ser tal vez que cuando le aumentan el IVA, pues pasaba. Luego la selección de menores está en 15 por día. Vieron que los chicos, los niños pagan un pelín menos. Y aquí explican específicamente qué es lo que incluye ese paquete. Está el paquete de 32, que es uno de los que escogieron nuestros compañeros, el paquete de 44 y el paquete de 62, que era justamente el que les comentaba que era el más costoso. Entonces miren, aquí tienen todos los paquetes de bebidas. Y importante, te lo cobran por día, pero tú no es que vas a elegir que un día en particular tú quieres beber más, que estás contento, que estás celebrando algo. No, si tu viaje es de 4 días, pues tienes que pagarlo por día, por los 4 días, por todos los acompañantes que están contigo en el camarote. Otra opción para terminar de comer es tomarte un tecito o un café. También tienen allí un poquito de leche. Y todo esto también incluye pues el paquete básico, o sea, el que no pagas ningún tipo de bebidas. Y aquí pues pueden ver, exacto, pueden ver las variedades de té. ¿Se acuerdan cuando tomamos el agua? Bueno, no les mostré esto porque en ese momento estaba como apagadito. Pues me explicaron que es que estos juguitos, que también incluyen el paquete pues básico, es porque solo los dan en el desayuno, en la mañana. Entonces a esta hora está cerradito para que bebas agua, tu tecito y tu café solamente. Debido a los lugares a donde vamos a parar, pues hay decoración de diferentes lugares. Incluso los nombres se encuentran en italiano. Miren, por ejemplo, este lugar se llama Piazza Mercato Nuovo. Y es precisamente porque estamos embarcando en esta ciudad. Hemos llegado pues a la zona preferida de muchísimos, específicamente de los niños y también de los grandes, vamos a estar claros. Estamos en la zona abierta donde está la piscina del lugar y también jacuzzi calientes, y es súper importantísimo ese tema debido al frío que se pueden alcanzar en la noche porque estamos al cielo abierto. Pues aquí van a poder bañarse, nosotros nos vamos a bañar un poquito más tarde, pero mucha gente, aprovechando el buen clima que tiene pues este país, está ya llevando muchísimo sol, acostaditos allí durmiendo. Esta zona es diferente, pues me encanta porque apenas entré, pues no está al aire libre, a la intemperie, sino que está resguardada y aparte como con calefacción. El agua está calientita, para acá es donde vamos a venir, se ve demasiado, demasiado sabroso. Y bueno, para los que les gusta beber mientras se bañan o si están con niños como vieron, pues aquí tienen un área de baño. Los típicos concursos de piscina donde las personas disfrutan, además del sol y de la piscina, pues de un rico baile. Esta es la zona de los jacuzzis, también calientitos, pero al aire libre, ustedes deciden. Porque aquí realmente lo que va a sobrar pues son cosas que hacer y lo que va a faltar es tiempo para disfrutar de todo. Bueno, esta es la zona de niños, al igual que aquella. Esta hay un muñeco grandote de Lego y es pues donde pueden jugar y pasar el mayor rato los chamos. Y seguramente después de la piscina este va a ser su lugar más concurrido. Estamos saliendo de Pascua, pero aquí todavía está la decoración. Y miren aquí, hay una cancha de tenis techada. ¡Wow! Y esto está finísimo porque dependiendo de donde lo mires, va a cambiar totalmente la figura. Fíjense que de este lado pues hay alguien tocando la guitarra y cantando. Y de este lado pues está pues, un muñequito pues en un autobús. Este definitivamente el mejor spot para las niñas. Está súper fino. Son 5 niñas y un perrito construidas en Lego. Y si les gusta el bowling como a mí, también tienen una aquí. Y allá, miren, no me había dado cuenta. Aquí por el cristal se podía ver exactamente el juego. Para los estrictos, pues tenemos un gimnasio aquí en el crucero. ¿Pueden creerlo? Muchos pudiesen pensar que no, es un crucero, hay que pasarla bien, disfrutar, no hacer nada que duela y comer muchísimo, pero no, también está la opción
sin remordimiento de pasarla bien. Y hay muchas, muchas personas. Y precisamente la mostrada de esta habitación ha sido porque casualmente pues nos ha provocado la piscina techadita que estaba calientita. Venimos pues a cambiarnos y disfrutar, empezar a disfrutar de esta aventura. Ya pues con el outfit playero. Recordé que pues a todos y cada uno de los integrantes de los camarotes, incluyendo los chamos, van a tener esta tarjeta pues con su nombre. Al entrar te toman una fotografía que, dependiendo de lo que vayas a hacer, ellos pueden confirmar que seas tú el realmente el que estás utilizando esta tarjeta, ya que su uso es bastante delicado, ya que funciona como tu tarjeta. Aquí se va a abonar todo lo que compres. Cualquier cosa en una tienda, un reloj, lo que tú quieras comprar, por ejemplo, si vas a pedirte una bebida, como es el caso de nosotros que no entra, te las van a sumar acá. Nosotros no compramos ningún paquete por lo que ya les comenté, pero cada bebida, por ejemplo, una bebida gaseosa te sale en 3,45 euros, y todo eso lo van cargando acá. O sea, con este código de barras ellos van a hacerle escáner y lo van a meter a esa cuenta. Y al fin, pues tú pagas todo. Así que es bastante delicado, no la pueden perder. En algunos casos te dan un brazalete. Es mucho más fácil, ya que pues esta tarjeta es más perdible. Pero también esto te permite entrar a tu habitación, encender la luz de la habitación y entrar a los espectáculos previamente reservados. Así que tu inseparable de este viaje, en este crucero, pues va a ser esta tarjetita. Además que tiene información valiosa. Tiene la información si quisieras utilizar el wifi, que es pago. Tiene la información de a qué hora tienes programada la comida en el restaurante, la mesa en la que debes sentarte, tu número de cabina, o sea, todo. Si se te olvida algo, pues lo vas a tener todo en la tarjeta y va a facilitar la ayuda a las personas a las que solicitas ayuda si tienes alguna duda. Bueno, ya estamos saliendo del puerto, navegando hacia nuestro primer destino. Y es que toda esta noche va a ser navegando, comiendo y viendo espectáculos hasta el día de mañana para amanecer en otra ciudad. Estamos listos, solo nos tomó media horita pues bañarnos, arreglarnos, vestirnos y maquillarnos. Y es que estamos pasados solamente 4 minutos, todavía no ha terminado de abrir. Realmente el tiempo para que las personas entren es de 15 minutos, pero el show va a comenzar como a las 8. Y es que precisamente vamos a un lugar que se llama Carousel Production a ver un espectáculo y estoy muy, muy, muy emocionada. Porque la persona con la que hablamos sabía alrededor de unos 5 idiomas, pero lo solía mezclar. Le entendí todo perfectamente, solo hubo un momento que él me dijo que el evento al que íbamos a asistir era del Circo del Sol. Yo eso fue lo que entendí, ¿ok? El ticket nos salió en 17 euros, ya con un impuesto de servicio. Y pues realmente cuando lo leo, realmente no es del Circo del Sol, pero tal vez, y voy a averiguarlo bien, es que trabaja el productor o alguna de las personas que trabajó en el Circo del Sol o que es parecido al Circo del Sol. Así que voy a averiguar bien, pero se ve muy, muy bueno. El cartel pues parece tal cual el Circo del Sol. Y yo creo que es más que todo eso. Para llegar al lugar pues hay que pasar por todo el casino, miren esto. Y allí hay una barra, en todos lados hay una barra, porque de eso se trata los casinos. Comer, comer, beber, comer, comer, beber. Y bueno, en eso está todo el mundo. Y bueno, vamos a caminar para allá para empezar a hacer el ingreso. Ok, ya me aclaró muy bien la situación. Es del estilo del Circo del Sol. Tiene como la misma música, pero cuenta una historia totalmente diferente. Los acróbatas son acróbatas internacionales que posiblemente muchos han trabajado en el Circo del Sol. La diferencia es que el Circo del Sol es canadiense y la productora, por decirlo de alguna forma, de este show es inglesa. Pero es muy parecido, ya que tiene muchas acrobacias. Como les dije, entrar a este evento tiene un coste, porque es un evento pues bastante elaborado, con muchos profesionales, así que tiene un costo y, para que sepan, incluye una bebida. Daban 3, esta específicamente no tiene licor, pero bueno, ya estamos entrando. ¡Wow! No es tan grande como pensé que iba a ser y se ve muy, muy, muy bien. Miren, miren toda la onda. Bueno, ya el evento acaba de terminar. Cada
coreografía pues tenía un sonido diferente, así que no se los va a poder poner con sonido, por lo menos, no todos, tal vez le dejo uno, pero no todos, porque si no, no va a tener sentido. Pero bueno, no sé, ¿qué te pareció a ti? No, a mí me encantó. Estuvo bien entretenido, es un rato diferente que vas a pasar seguramente en tu día que escojas pues la función. Y la verdad que se la pasó bien, sí. Sí, bueno, para nunca haber asistido a un evento de este tipo, realmente estuvo divertido. Pensé que iba a durar más, aunque ya nos habían dicho cuánto era, la verdad, no fue que duró menos. Pero estaba tan entretenido que el tiempo se pasó demasiado rápido. Sí, pasa rápido. Cuando uno se entretiene, pasa rápido. Bueno, estas son una de las cosas que puedes hacer en un crucero. Bueno, estas escaleras son Swarovski y realmente es todo un lujo caminar por ellas. Voy a intentar tomarme una fotografía. Si queda linda, la van a tener en mi cuenta de Instagram, Angeliana K. Después del espectáculo nos vinimos a uno de los principales restaurantes de todo el crucero, se llama La Perla Grilla, y aquí, a diferencia del buffet, pues vas a comer pues un menú. Trajeron pues una carta y nosotros elegimos, no hay mucho, pero lo que hay está bastante interesante, variado, pues hay para todos, porque hay platos vegetarianos y platos veganos. En mi caso, yo me pedí unos espaguetis a la Nerano, que es una pasta estilo sorrento con calabacines y queso provolone. De entrada me pedí una crema de espárragos y de postre me pedí un pastel de limoncello. Mientras voy comiendo, les voy mostrando. Todo esto está incluido dentro del mismo precio. Recuerden, la comida está incluida, pero hay platos especiales como por ejemplo el bistec T-bone, que saben que es bastante costoso y que todo el mundo le gusta. Y esos en particular es lo que tiene precio, lo van a ver así. El menú te lo van a dar así y solo lo que tenga precio adicional lo va a tener al ladito de resto. Todo lo demás va a estar así sin precio. Y bueno, esto es todo. Puedes comer las veces que quieras, pero el chico recomienda que pidamos todo en el momento que llegan, porque luego si estás esperando a ver si te llenas o no, puede ser que el tiempo que tengas que esperar sea unos 20 minutos. Y vamos a estar claro, cuando tú comes y te paras 20 minutos ya se te quita el hambre o te terminas de llenar. Así que él recomendó que no lo hiciéramos así, pero igual pueden comer todo lo que deseen. Las bebidas aquí, por el contrario a la parte de abajo, tienen costo, incluyendo el agua. Ya nos han traído un agua así, y sí, todas las bebidas van a tener costo porque estamos en el restaurante principal, como les dije. Y justo en toda esta zona es donde vamos a tener una cena muy muy especial con el capitán. Alguno de estos días, todavía no está confirmado, no lo han dicho, pero va a ser justamente en uno de estos restaurantes principales. Y estando aquí me acordé de algo, del wifi. En esta zona sí llega un poco de wifi, porque el menú, si no te lo traen en físico, también los puedes escanear así, y ese hecho hace que necesites un poquito de internet. Así que ellos en esta zona te permiten, y la verdad es que puedo ver algunas historias, montar algunas historias. Poquito puedo hacer, pero sí se puede. Y con respecto a los precios, tenemos dos. $9.99 al día te va a salir si solo quieres hacer búsquedas, o $14.99 si quieres hacer búsquedas y streaming. La condición es que lo tienes que hacer por casi todos los días que vas a estar aquí, o hasta al menos 2 días antes de tu desembarque. Entonces, si vas a estar aquí 10 días, al menos tienes que hacerlo por 8, o si vas a estar 4 días, por lo menos por 2. Así más o menos funciona. Y es por persona, por teléfono. Es decir, no te da la opción de compartir el internet con otra persona. Segunda entrada, ensalada con peras y nueces caramelizadas. Llegó mi comida, mis espaguetis vegetarianos. Buen provecho. Después de comer, nos vinimos como a esta vía, en donde primordialmente hay tiendas de comida o tiendas de franquicia bastante importantes, como por ejemplo Bulgari. Ahí hay un lugar que se llama La Galería, que también venden perfumes, chocolates, bebidas. Y aquí otro negocio de comida, pero hasta ahora pues ya están cerrados, porque todas las personas están yendo a la Fiesta Blanca, que es donde nos dirigimos en este momento. Casi todos están vestidos de blanco, pero no es obligatorio estar de blanco para entrar, la verdad. Ahora usted.
ustedes se preguntarán, Angie, ¿por qué estás sin tapabocas? Bueno, entre los papeles que me conseguí en la habitación, que le estuve echando un ojito, y por cierto, miren, se los traje para mostrárselos. Cada día les van a dar uno. Este, por ejemplo, nos habla de cómo va a ser el día que lleguemos a Valeta, porque vamos a estar recorriendo dos islas en este viaje: Palermo, la isla de Sicilia, la ciudad de Palermo, que es la capital de la isla y que nunca he conocido, y la capital de Malta, que es La Valeta. Así que todo está aquí. Esto es importantísimo que se lo lean, y está buenísimo porque te habla de las temperaturas que van a hacer ese día para saber cómo te vas a vestir, cuándo llegamos, cuándo tienen que estar todos a bordo, para que sepas cuándo sale el sol, cuándo se va el sol y el próximo puerto, por si no estás claro. Aquí está toda la información. Y muy importante, aquí hablan de que tienes que usar dentro del crucero el tapabocas, pero si de alguna manera sientes que puedes garantizar la distancia social, puedes quitártelo. Además, que sentado mientras estás consumiendo cosas, te lo puedes quitar en el área abierta de la piscina o arriba, pues puedes quitártelo sin problema, pero sepan que es algo de cierta manera positivo, pero siempre que puedas tienes que tenerlo. Incluso te van a decir, ponte el tapabocas. O sea, es solamente cuando tú puedas garantizar que estás lejos, y es cuando he tenido la oportunidad de grabarles, me cercioro de estar lejos para que me puedan ver, porque estar hablando todo el tiempo con el tapabocas puede ser algo incómodo. Además, este programa diario que te van poniendo en la habitación tiene aquí todos los eventos que hay ese día. Por ejemplo, nosotros queremos hacer este que se llama Rocket, y se encuentra o está en el teatro La Comedia, y está, bueno, aquí te explica que está en la cubierta 6 y los dos horarios. Si me preguntan, yo los quiero hacer todos, pero todo depende mucho del momento que lleguemos, de las ciudades, qué tan cansados estamos, y también debido al COVID, algunos lugares tienes que reservar, por ejemplo, los jacuzzis. Veo que el clima está un poquito frío, tampoco estamos en verano, estamos en primavera, así que pues ese tema puede hacer que nos perdamos algunos eventos, pero si no quieres perdértelos, tienes que reservarlos en las pantallas, afuera de los teatros o de los diferentes lugares. Tú presionas, pasas tu tarjeta, y te va a preguntar cuántas personas de tu camarote quieren asistir, cuál es el evento y la hora. Así que de esa manera garantizas que no te vas a perder ningún show. Seguramente se me va a pasar algo, pero debo comentarles que en esta cubierta específicamente son más que todo bares, lugares para sentarse, y te llegan personas a preguntarte si quieres algo. Y miren, aquí por ejemplo hay otro bar. Allá hay una tienda que vende relojes, es una tienda outlet, y si quisieras comprar algo, lo bueno es que es libre de impuestos, así que bueno, si te gusta algo, vale la pena que lo compres. Todas las compras que realices, miren, aquí tienen una tienda de ropa por si algo les faltó o quieren llevar algún regalo, las vas a hacer con la tarjeta. Sí, exactamente, esta misma tarjeta. Todo te lo van a cargar aquí. Esta es tu tarjeta, la llave de tu puerta, con lo que entras y sales del barco, esto más que tu pasaporte. Pero aunque me dijeron que daba igual si llevabas el pasaporte o no a tus viajes, yo te recomiendo muchísimo que lo lleves, porque si tienes algún imprevisto en las islas, en este caso a las islas que yo voy a visitar, el barco, o sea, el crucero te va a dejar, y lo ideal es que tengas tu pasaporte en la mano, ¿no lo creen? Así que bueno, siempre bajen con su pasaporte, pero realmente lo que necesitan para bajar y subir es esta tarjeta, así que no deben perderla, además de por el hecho de que pueden comprar cosas con ella, así que a cuidarla. Quiero mostrarles toda esta zona, es la zona del shopping, de las compras. Esto parece mucho pues a la zona, la duty free pues de un avión. Venden maquillaje, perfumes y chocolates, vi por allí unos Toblerón, además de una sección que vende Legos. Si quieres llevarle un regalito a un familiar, a un bebé, aquí puedes encontrar todo. Y miren, de todo, todo, todo tienen probador. Esta pues ya ha pasado la hora de comer, por eso ven el lugar un poquito vacío, pero en la noche aquí no cabe un alma. Estos lugares así que ven en esta zona principal son de pago, y ya vamos a ver los precios. Este se llama L'Atelier Bistrot y vende carne, por lo que veo. Es 55 euros por persona, no es nada económico. Y tienen pues algunos otros platos, por ejemplo este cuesta 115, este de 85 y este de aquí abajo también en 115, pero para dos. Así que qué comer y qué hacer en este barco realmente va a ser es tu decisión, y de lo que cuentes o con lo que tengas en el bolsillo. Por lo que entonces dense cuenta que hay para todos. Aquí están los diferentes paquetes que ellos ofrecen con sus respectivos QRs. Nosotros vamos a entrar a una de estas funciones del Carousel Production, pero específicamente la de Candy. ¿Se acuerdan que compramos una? Es esta específicamente, Candy. Pero también te ofrecen las excursiones con un 20% de descuento. Vean aquí, ellos tienen muchísimas paradas y en todos los lugares ofrecen excursiones. Si no quieres ir por tu cuenta o si te da miedo perder el crucero, pienso y les recomiendo que lo mejor es hacer la excursión con ellos
porque si existe algún tipo de retraso por tráfico o por lo que sea, el crucero no te va a dejar, ya que la excursión es con ellos y ellos te garantizan que vas a llegar. Ahora, vamos a ver esta tienda, se llama Piazza del Lusso y por lo que estoy viendo son relojes. Sí, sí, sí. Venden relojes y todos están a la mano como para que tomes la caja y lo acerques. Miren, aquí tienen una oferta especial. Si llevas dos, te dan un 60% de descuento, aunque no conozco la marca. Aquí tienen piezas de bisutería. Tampoco conozco la marca, pero debo admitir que estos anillos están muy bonitos. Relojes por acá. Realmente, si lo que quieres comprar es relojes, pues esta es la zona para ti. Miren, acá más tiendas. Miren, carteras. Armani al 50% de descuento. Y fíjense, ellos cada tanto, no tienen el descuento siempre, cada tanto lanzan como una oferta especial. Esta cartera amarilla está linda. Así que pues atentos a esos descuentos que hacen porque puede servirles. Como les dije, toda esta zona tiene tiendas, pero son pagas. Aquí tienen helados, tiene pinta de heladería italiana. Vamos a verlos, a ver qué tal lucen. Oh, tienen buena pinta. Arriba cada tanto sí pudiesen servirte helado, pero van a ser dos sabores y no van a ser realmente con esta calidad. Así que si quieres uno especial, en esta tienda lo puedes comprar. Seguimos caminando mostrándoles todo este magnífico lugar y lo que me deja loca realmente es el techo. El techo es como una pantalla que va cambiando cada tanto. Ahorita se quedó ya más quieta con este diseño y realmente es impactante, ya que como todo es espejo, todo se refleja por todos lados y hay luz y color por todos lados. Esta zona es una zona, por lo que veo, de chocolate y veo piezas grandotototas de chocolate. Ya hemos pasado la Pascua por este lado y miren, aquí tienen un huevo con orejitas de conejo y es totalmente de chocolate. Además que estas fuentes, no sé si notan, pero son de chocolate blanco, chocolate negro y chocolate con leche. Miren este zapato. Este zapato es de chocolate, gente. Lo pintaron y están ahí dejando que se seque. A ver, no sé si estas piezas grandes sean de chocolate, pero sí tienen cara. El acabado, con lo que dan como el efecto, sí parece chocolate. Miren, y aquí venden las tabletas. Algo que sí debo comentarles es que ustedes por su cuenta pueden crear sus tabletas de chocolate con el sabor que deseen. Y eso lo hacen en esta sección del crucero. Y justo enfrente de la tienda de chocolates tenemos esta boutique que vende también relojes, lentes y ropa de marca. Pero gente, ¿qué les puedo decir? Este viaje va a durar varios días y después de regresar del lugar al que llegues cada mañana, pues vas a pasar tu tarde disfrutando, pasándola bien, comiendo, durmiendo en una cama. Así que les puedo decir que ojalá yo pudiese viajar a todos los países a los que viajo en crucero, pero lamentablemente no todos llegan a esos lugares, no todos los países pues tienen acceso al mar y muy importante, el tiempo es oro en este trabajo, así que pues no se puede hacer lamentablemente, pero pues es increíble ya que pues lo que pasas aquí es tiempo de disfrute y no pues en un avión encerradito, sentadito, con dolor en las piernas. Así que sí les puedo decir que hasta ahora lo que he visto me gusta. Vamos a ver en los siguientes días cuando vaya saliendo el corre-corre para llegar y seguimos hablando, lo podemos concluir en este video más adelante. Ok, entonces toda esta vía principal le dicen galería. Ok, ya sabemos entonces cómo llamarla, la galería. Un super tip que les puedo dar para que se puedan comunicar con sus acompañantes, porque algo que tiene un crucero, al igual que un avión, es que te quedas sin cobertura porque estás en el medio de la nada. Tienes dos opciones para comunicarte con la persona. La primera, existen teléfonos en todo el barco, incluyendo en tu habitación, en donde simplemente marcas el número de la habitación de tu otro acompañante y los puedes llamar a la habitación y decirles, mira, nos vemos en tal lado. Pero eso te limita a estar en tu habitación. Y puede ser que las personas como yo quieran caminar, estar visitando, pero luego encontrarse en algún punto sin haberlo planificado antes. ¿Qué manera tienen? Pues esta naviera tiene una aplicación que se llama MSC para mí o for me y al descargártela puedes sin internet, pero claro, para descargártela necesitas internet, así que súper recomendación, o lo haces llegando que todavía estás aquí en puerto, o lo haces antes preferiblemente y luego cuando estás aquí puedes chatear con tus acompañantes sin necesidad de tener internet, así que está buenísimo. Yo no lo hice, así que no la tengo, pero sepan que está, lo decía en el folletito que les dije, por eso siempre que tengan chance lean todo, porque, y normalmente casi nadie lo hace, porque tiene muchos beneficios que si no lo lees, pues no sabes. Al igual que si se te pierde el tapaboca, que ya nos pasó, puedes ir a la recepción y solicitarlo. Y en este pequeño pub, que parece un pub irlandés, se llama Masters of the Sea,
nos vamos a sentar y yo les voy a comentar algo importantísimo. Miren, todo va a depender muchísimo de a dónde se dirija el crucero, el tipo de crucero, las personas a las que vengan, la habitación que quieras, los planes que quieras. O sea, gastar se va a gastar dependiendo de lo que tú quieras. Así que lo mejor es que siempre hables con un especialista para que te asesore y que tú vayas hablando, mira, quiero esto así, quiero esto asado, tal fecha, con esto, con aquello, quítame, ponme, de dónde sale, dónde llega, cómo puedo llegar, cómo me puedo ir. Porque esa persona te va a ayudar absolutamente en todo. Ahora bien, MSC tiene muchísimos cruceros. Nosotros estamos en el MSC Grandiosa. No es de los más sencillos, pero tampoco es el más grande. Pudiésemos decir que es un barco intermedio, pero es realmente vasto. Nunca había estado en un crucero, yo me quedé con la boca abierta cuando entré y cuando lo vi desde afuera, yo dije, no me lo voy a recorrer todo, pero mentira, mentira. Una vez que estás dentro y estás tan impresionado con el lugar, lo quieres ver todo y quieres paseártelo todo. Y realmente, como hay tanta distracción, se te pasa el tiempo así y sí, lo puedes realmente recorrer todo. Nosotros nos estamos quedando en un camarote que tiene pues un balcón, como ya vieron. Así que pues todo depende de donde te quieras quedar. Hay unos sin balcón, con la ventanita, y otros incluso que hasta tienen un mayordomo. Así que todo depende de lo que tú quieras. Nuestra habitación para Gabriel y para mí salió cercanos a unos 900 euros. Esto no incluye el vuelo para llegar a Roma ni el vuelo para luego regresar a casa. Esto nada más te incluye embarcar en el crucero, el trayecto, obviamente, porque te están trasladando, tal cual un avión, te están trasladando de Roma a Palermo, Palermo, Valeta, La Valeta, y de La Valeta a Barcelona, que va a ser nuestro destino final. Así que de cierta manera sí te están transportando. Hospedaje, pudiésemos decir que también te incluye el hospedaje porque aquí duermes, y te incluye todas, absolutamente todas las comidas. Si haces esto por separado, además de ser más complicado, porque estar aquí pues ya te olvidas de todo, te va a salir igual o te puede salir hasta incluso un poco más caro, porque conseguir estas atracciones, disfrutar de estas atracciones, que tampoco les dije o hablamos de eso, o esa cama o este nivel de transporte, pues seguramente te va a salir mucho más caro. Así que si me preguntan, pues pienso que es una experiencia que todos debiesen hacer. Además que todos los camarotes están previstos para 4 personas, y esas 2 personas adicionales luego no te van a salir tan caro, te van a salir un poco más de 500 euros, ya que bueno, ya la habitación estaba tomada, así que realmente te estarían cobrando, pudiésemos decir, la comida, porque ya el barco se dirigía a esos destinos. Así que pues tengan en consideración eso si vienen 2 personas o 4. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Que existen algunos clubes de viajes que te permiten ahorrar muchísimo dinero mensualmente y optar por descuentos bastante generosos. Nosotros vinimos con unos amigos que están cansados de hacer cruceros, así que pues vinimos por causa de ellos, tienen que ir, tienen que conocerlo. Y pues ellos nos hablaron de la metodología que utilizan para ahorrar dinero, y es pertenecer a un club de viaje. En el peor de los casos te ahorras un 25% de lo que yo pagué, y lo bueno es que te permite ahorrar mes a mes, por lo que cuando vas a viajar realmente pues ya no es un golpe que tienes que soltar, y pues es súper genial. Y perteneciendo a ese club realmente puedes viajar por cualquier parte del mundo, como les dije, no solo de aquí, y averiguar precios y destinos de 11 navieras, no solo de esta. Así que si quieres ser un miembro de viaje o socio para generar ingresos como tu primera o segunda fuente, solo tienes que comunicarte con mi amiga Mariana, que ella te va a explicar todo el proceso. Aquí te estoy dejando sus redes sociales para que te motives y hagas este viaje de ensueño, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, con la habitación de tu preferencia, con los servicios que tú quieras, con la naviera que tú quieras y con el crucero que se ajuste a ti. Así que solo comunícate con ella y ella te va a dar toda la info y te va a ayudar a cumplir uno de tus sueños, porque es más que viajar en avión, ir a lugares, es este el que muchas personas quieren hacer, porque es que tienes todo en un solo lugar. Todos los pisos por esta zona tienen este mueble encantador, y justo por aquí se encuentra la zona del spa. Aquí además de hacerte masajes, te puedes arreglar el cabello, cortarte el cabello y hacerte las uñas. Hay una parte de manicure y pedicure. Pero estoy segura que estando en un crucero tú no vas a estar estresado, tal vez no necesites los masajes. Pero una arregladita de cabello para la noche especial o la cena de gala seguramente sí la puedes necesitar. Esta es la zona que les comentaba hace ratito, pues la zona de la piscina climatizada. Ya se siente muy bien. Lo importante es que con que no esté a la intemperie, pues ya está todo bien. Y como en todos los lugares, hay un pequeño bar. Lo importante es que no te vayas. Si tú quieres estar aquí, no tienes que ir muy lejos. Solo pides algo y el bar está allí para ti. Dependiendo cómo esté el clima, ellos pueden cerrar algunos lugares. Por lo menos ahorita no hay nadie en la piscina, pero cuando la cierran, suelen ponerle una malla que no tiene ahorita,
pero pues yo asumo que está cerrada porque no hay nadie, porque créanme que a los niños les da mucho igual si está así o no, más bien hasta disfrutan más, pero yo creo, estoy casi segura que está cerrada porque hay varios chicos pues como custodiándola desde que nadie entre, y pues tiene un poco de sentido porque con ese movimiento alguien pudiese lastimarse. Y si está lloviendo también cierran algunos de los jacuzzis que están al aire libre, porque como les dije hace rato, hay algunos allá, pudiesen cerrarlos, pero no ocurre siempre. Aquí en el área de la piscina suelen hacer eventos, pero en el papelito que yo les mostré dice que si hace mal tiempo, ellos mueven esos eventos al Teatro Comedia, que es el que les mostré hace ratito. Así que siempre hay un plan B, incluso hasta para la piscina, porque la de adentro, la que está techada, pues nunca la van a cerrar. Esta es la vista que se obtiene desde el piso 16. Recuerden, el 15 es el piso divertido. Y esta es una zona de corrida. Aquí pueden trotar, porque justamente, ¿qué tenemos aquí? El gimnasio. No lo ven sus ojitos, pero yo veo muchas personas corriendo en esta área. Y bueno, miren, allá está el jacuzzi y está cerrado. Fíjense, yo creo que es más que todo por el movimiento del mar en este momento. No siempre es así, es específicamente en una zona o en un trayecto de este viaje en que trancan algunas cosas. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrarles estando en esta zona? Quiero llegar al piso más alto, al piso 19, porque en esa zona está pues unos toboganes. Es difícil llegar, les explico por qué. El barco, vamos a decir que se divide en popa y proa, y esta parte es abierta, pero siguen habiendo pisos de lado y lado. Así que me paso ya. Si ustedes suben el ascensor de este lado y está de aquel lado los toboganes, pues no van a llegar, porque vean, aquí no hay lugar para pasar. Entonces lo ideal es ubicarlo y subir a pie, es lo más fácil. Y es lo que nosotros vamos a hacer, estamos en el 16, todavía nos faltan 4 pisos, así que voy a buscar las escaleras individuales para que no me pase lo de hace rato, no quiero andar perdida, esto es muy común, les va a tomar un día, yo creo que con un día, yo creo que ustedes ya se habitúan. Ok, ahí está el tobogán, la conseguí, y aquí abajo, ¿qué? Las escaleras. Otras escaleras, y me retracto, no es piso 19, el piso 19 es como para gente VIP. Ok, aquí está el último piso, hemos llegado. ¡Wow! Mira lo que tienen aquí. Miren cuántas actividades podemos hacer. Como les dije, en este momento está todo cerrado, pero les muestro, miren, esto es un parque acuático en pleno mar. De verdad que está increíble todo lo que se puede hacer. Y aprovechar de todas estas actividades en verano debe ser genial porque hace calor. Uy, estoy súper cansada. Chicos, estas han sido las primeras horas del crucero. Vamos a estar varios días aquí, por lo que vamos a seguirles mostrando. Esta noche me acuesto y mañana abro mis ojos en Palermo, pero al regresar vuelvo al crucero y es lo que les voy a seguir mostrando, pero hasta ahorita esto es lo que he visto. Hay un arcade, hay una sala de juegos, hay muchísimas cosas, pero eso se los voy a seguir mostrando en los próximos días. En este momento voy caminando al Teatro Comedia a ver un espectáculo, pues allí hacen eventos de canto, teatro como tal, y bueno, van a ver ahorita esas imágenes a continuación. Nuestra segunda cena en el restaurante, y hoy específicamente es cena elegante. Teníamos que venirnos un poco más elegante. ¿Qué tal nuestro look? Todos nos vestimos un poquito mejor el día de hoy. Camisitas, taconcitos, buen provecho. Muchas gracias. El chico no te ha preguntado qué quieres, pero ¿qué vas a pedir tú? Yo me voy a pedir un cóctel de frutas, un bisque de angosta. Pero cóctel de frutas no, cóctel de marisco. Ah, eso, cóctel de marisco. Me fui por otro lado. Es que como Angie es vegetariana, no, mentira. Me equivoqué. Lo tenemos. Miren, de postre, lo hay de postre. Un cóctel de mariscos, un bisque de langosta. Y creo que me voy a pedir el risotto, no, los raviolis caseros. Yo por mi parte me voy a pedir de entrada lo único que puedo comer, que son rollos de berenjena al estilo mediterráneo, que no soy amante de la berenjena, pero le voy a dar la oportunidad porque son pocas porciones. Y de plato principal me voy a pedir un risotto y además un strudel vegetariano, o sea, todo eso junto. Y de postre me voy a pedir un sorbete de limón. Entre tanto que va llegando todo, se los voy mostrando. Pero bueno, hoy es un día especial y la comida pues es un poco más especial de lo que era ayer. Aquí hay una tienda muy parecida a las de Duty Free del aeropuerto, perfumes y chocolate. Ha llegado el momento de las apuestas. Bueno, no, mentira, no soy mucho de casinos ni de maquinitas y esas cosas, pero sí nos gusta mucho el bingo. Dos de las personas con las que andamos son fanáticas del bingo. No puedo decir que no me gusta, sí me gusta el bingo. Para ello nos vinimos
al casino del crucero Grandiosa, de que vamos a ver cómo es, si es sentarnos y marcar, si es meternos en una maquinita, cuánto cuesta, todo eso lo vamos a ver aquí. Bueno, llegamos 5 minutos más tarde y pues ya comenzó, es solamente un juego. Y bueno, no los perdimos. Un cartoncito sale en 10 euros. Y si compras 3, te los dejan en 20. El premio es de 500 euros. ¿Qué les parece? Uy, me hubiese gustado jugar aunque sea con un cartoncito. Pero bueno, quedará para otra ocasión. Vamos a ver quién gana. Bueno, una persona cantó bingo, pero lo revisan digitalmente y falta uno. Es que si se ponen a ver, fíjense, el tipo del bingo es con huequitos y uno va doblando, pero claro, se te puede doblar o se te puede levantar uno y no. Pero bueno, hubo otro bingo en el mismo instante cuando cantaron el número 12. Y bueno, el segundo lo van a chequear, a ver. Bingo. Vanessa, Vanessa. Bien por la persona que se ganó bingo, felicidades a esa persona, me hubiese gustado jugar, pero quedará para otra ocasión. Lo que sí voy a comentarles es que además de ese premio de 500, estaba la posibilidad de ganarte 25.000 euros si cantabas bingo antes de la bola número X. No escuché bien, pero existía esa posibilidad, entonces muchas personas se dieron motivadas. Casi todos compraron el cartón, los 3 cartones por 20, así que ¿quién no, no? Después de haber tomado nuestro desayuno y a mis espaldas con una piscina ya un poco más tranquila y abierta al público, debo decirles que este video ha finalizado. Puedo decirles que es una de las experiencias más increíbles que he tenido. Llegamos ya a puerto, el viaje terminó. No me queda sino decirles que si tienen la oportunidad de hacer un crucero, háganlo porque es una experiencia que no van a olvidar nunca. Me di cuenta que muchas personas aprovechan este tipo de transporte para celebrar algún cumpleaños o fecha especial, ya que siempre están cantando en un cumpleaños a alguien. Así que bueno, es súper recomendado, sin importar el destino. Lo que importa es el camino y con las personas con quien vengas, porque realmente la experiencia vale muchísimo la pena. Vamos a bajarnos a Barcelona a ver qué tanto podemos hacer, pero recuerden siempre seguirme por mi cuenta de Instagram. Ahí estamos mostrándole más a detalle el momento, el día a día de nuestros viajes. Mi cuenta es AngelianaK. Recuerden suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Me despido entonces, le mando un beso enorme a todos y hasta otro video. ¡Mua! Chao.